Capítulo 31 del libro Discípulos. No se trata de caminar con él, sino de seguirlo. Por el pastor Joel Barrios. El tema de hoy es Levántate. Leemos en Jeremías capítulo 8, verso 20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué voy a hacerle caso a la voz de este extraño que de repente me da una orden que, más bien que una orden, parece una burla? Levántate, toma tu lecho y anda. Antes de obedecer, ¿me podrías decir tu nombre? Levántate, toma tu lecho y anda. Pero Señor, hace 38 años que estoy aquí tirado y no puedo ni siquiera mover un dedo. Levántate, toma tu lecho y anda. No tengo quien me ayude a levantarme. Levántate, toma tu lecho y anda. Señor, así no es. Debe ser cuando se mueve el agua. Entonces me arrojas al estanque y yo salgo caminando. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero es que soy demasiado débil. Levántate, toma tu lecho y anda. Sí quiero hacerlo, pero no quedaría muy bien que ande cargando mi lecho en sábado. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Cómo puedo saber que lo que me pides es verdad? Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Y qué pasa si es que empiezo a caminar y me caigo? Levántate, toma tu lecho y anda. Señor, el lecho es muy pesado para andar cargándolo. Levántate, toma tu lecho y anda. Está bien, caminaré si es que también me permites volar. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Habrá alguien que camine conmigo? Levántate, toma tu lecho y anda. Si no sanas a todos los que están en el estanque, no quisiera tampoco que me sanaras a mí. Sería como una injusticia. Levántate, toma tu lecho y anda. Muy bien, comenzaré a hacer ejercicio para que se fortalezcan mis piernas y luego caminaré. Levántate, toma tu lecho y anda. Pero primero explícame cómo lo harás. Levántate, toma tu lecho y anda. La verdad es que si camino, tengo miedo de perder los amigos que hice en estos 38 años en el estanque. Levántate, toma tu lecho y quisiera caminar, pero ¿podría dejar mi lecho en el estanque? Levántate, toma tu lecho. Hasta mis manos están entumecidas como para tomar el lecho. Levántate. Toma, Señor, acabo de ponerme de novio con una chica del estanque. ¿Puedes esperar a que me case y después me haces caminar? Levántate. Tanto tiempo estuve tirado que cualquier esfuerzo me daría mucho dolor. Levántate. Sí, Señor, yo sé que un día me voy a levantar, pero no hoy. De pronto, hay un silencio en el estanque. Quédate tirado. Acorrúcate en el lecho que tanto amas, porque el maestro se fue. Dios te está dando una nueva oportunidad. No pongas más excusas. La dinámica con Jesús es muy sencilla. Solamente haz rápido lo que Él te pide. No pierdas más tiempo. De lo contrario, tal vez el maestro se vaya para no volver nunca más. Por eso, en el nombre de Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Que Dios te bendiga.